Buenos días, Fanis. Me acabo de levantar. Se supone que me levantaba a las 5. Son 5:45, casi 5:50. Y quiero ir al gym hoy súper temprano. O sea, en verdad quería ir apenas sabría que es a las 6. Pero claramente ya no voy a llegar a las 6. Espero llegar máximo 6:30. Por eso me voy a cambiar ahorita mismo. Espero que les guste muchísimo. Y pues, acompáñenme. Bueno, Fanis, acá ya estoy en el gimnasio. Siempre comienzo calentando y esa es mi cara al ver que no podía enfocar las tomas, no sé por qué. Y se ve súper mal, en verdad lo siento, pero de hecho que una de mis metas de este año es comprar una cámara para los vlogs y obviamente también la llevaría al gimnasio para este tipo de contenido ya cuando llego a lo que ustedes conocen como mi lugar feliz. Lo que les quería decir en esta parte del video y por lo que hago voice off, porque usualmente les pongo una música de fondo, es que no tengan miedo a experimentar cosas nuevas por creer que es algo tonto o que se ven como graciosos y todo. Por ejemplo, yo estaba calentando de esta forma porque el entrenador me dijo que podía calentar mis codos antes de intentar las dominadas haciendo un mini remo con la banda. Yo dije, pensaba, ¿no? Como que, esto en verdad no sirve para nada, pero no, porque en serio sentí que mis articulaciones calentaron mejor y todo. Y en este caso también hace poco papá me compró la banda que están viendo para hacer mis dominadas con banda. Y yo creí que iba a ser más fácil ya, pero en verdad me cuesta un montón. Entonces el entrenador también me dijo que podía empezar haciendo estas negativas saltando y en verdad me tendría que quedar arriba lo más que pueda. Pero me cuesta un montón. Y me dijo, no te preocupes porque en verdad es todo parte del proceso. Es la primera vez que experimentas como más cerca a las dominadas fuera de la máquina, ¿no? Porque la máquina es otra cosa. Y ahí estaba yo feliz, o sea, sintiendo que había pasado el roche en mi vida. Pero luego vi el video y dije, no, o sea, en verdad estoy trabajando como que la espalda y los brazos y todo. Y fortaleciendo también mi agarre. Entonces, ya pues con todo. Así que experimenten cosas nuevas, no tengan miedo de cómo se puedan ver y tal, la cosa es cómo se sientan ustedes. Y yo en verdad me sentí súper feliz después de haberlo hecho y bueno, también súper cansada. Después vieron ahí mis ejercicios favoritos para espalda, que tenemos el jalón al pecho y bueno, estaba intentando el remo unilateral con mancuerna porque estoy probando mis nuevas rutinas y le puse poco peso porque sé que falta pulir la técnica. Después también le bajé el peso a todos mis ejercicios por lo que recién he vuelto de mi herida y tal, y en serio me duele todo el cuerpo. Y ahí está el pump after rutina. Y aquí con mi polera que en verdad amo, pero voy, me achicharré con ella, ahorita van a escuchar. Decidí ir en el bus, que no hay mucha gente, pero me dejó un poco más lejos de mi casa. Y en verdad fue genial, llegué súper rápido, súper cómoda también. Lo malo es que me estoy calor, porque estoy con la polera. Y me puse la capucha para que no me caiga tanto sol, pero probablemente lo haré así a partir de ahora. Saben que ayuda a completar mis pasos diarios. Que son aprox 10.000 más o menos. Ven esto. Me estoy llena. Pero literalmente empapada en sudor. Al menos ya vi, calculé. Son como 10 minutos de allá para acá. Más 10.000 o menos del trayecto. Me sale lo mismo que venir en el carro, que me trae mucho más cerca. Entonces, eso haremos, pero nunca más con bolera. Me voy a bañar en este mismo instante. Desayuno done. Bañada yo. ¿Qué, golita?
me bañé, ya hice mi desayuno y ordené un poco las cosas que están desordenadas en mi casa. Voy a desayunar el toque porque Camila quiere salir, ¿verdad? Ya es hora. Más tarde voy a encontrarme al fin. Fijo, ¿se acuerdan de Thaís, que es una de mis amigas más cercanas y sobre todo de la U, mi bestie? La amo y bueno, ella sí se metió a clases de verano, yo no, como saben. Entonces hoy día nos vamos a ver, nos vamos a encontrar en la U y ya después vamos a almorzar juntas. Y hoy día también vuelvo a italiano, empieza el segundo ciclo, estoy demasiado emocionada a ver qué cosas nuevas trae el italiano. Hoy día me fue demasiado bien en el gimnasio, fue bastante matado porque bueno, aparte de que estoy volviendo a entrenar, le he bajado el peso a muchos de los ejercicios y también a veces me canso un poco más rápido, entonces yo sé que el cuerpo es sabio y que poco a poco se va a ir acostumbrando nuevamente, porque era lo que, como saben, yo hacía todos los días, literal. Mi hermana está viendo chups, así que probablemente son chups. Ahorita vuelvo. En efecto, venían por chups y me está costando. Sobre todo que, como, no sé si les conté, pero ya voy 4 meses con la misma rutina, entonces ya la cambié y la he estado probando. Bueno, mientras desayuno, porque me voy a tardar un poquito, hacer mi journal. Ya escuché el podcast de hoy, de Despertando Podcast, que usualmente lo hago cuando me levanto, pero hoy día ya, como les dije, estaba tarde para ir al gimnasio, a la hora que yo quería ir, para evitar este sol, sobre todo. Diosito, no puedo, les juro. Vamos a hacer ahora, no hay problema. Algo súper importante y lo que no mucha gente habla es de ser flexible contigo mismo. Si bien es cierto, la disciplina está súper bien, yo no creo que haya algo mejor que la disciplina para poder construir hábitos y sobre todo una vida mucho más ordenada. Pero ser flexible también está bien. Y a esto, con esto nunca les digo que se vayan a los extremos. Como, ay, ya hoy día no, mañana sí, tal vez pasado no. No. Sino, por ejemplo, yo mantengo el hábito de ir al gimnasio todos los días, pero ahora que estoy de vacaciones, trato de ser un poco más flexible conmigo. A veces voy súper temprano a las 6, a veces, pucha, si me duermo un poco más tarde, duermo mis 8 horas completas, pero voy un poco más tarde al gimnasio, pero igual voy, ¿me entienden? Solamente hacemos un cambio de horario, sean flexibles. Sobre todo, tiene bastante relación con lo que les hablé el video pasado de el descanso, que si no han visto el video todavía, se los dejo para acá o por allá. La verdad que no estoy segura por dónde sale. Leyendo Hábitos Atómicos y ahora he empezado a leer digital, creo que no sé, que no les he dicho. El punto es que quiero dedicar literalmente un video para hablar sobre hábitos, que es un tema que a mí me fascina. Todo lo que haces es un hábito y eso es loquísimo, porque hay cosas que tenemos arraigadas desde pequeños y que muchas veces creemos que es imposible que podamos cambiarlas, imposible que podamos hacerlo distinto, pero sí se puede. Y obviamente es uno de los pasos para lograr hacerlo, conocer también cómo funcionan los hábitos y todo, así que no sé si les gustaría tener un video sobre eso. Creo que todos hemos podido darnos cuenta, y creo que lo más importante es que yo me di cuenta que mi vida ha hecho como una mejora significativa. Hablé de nuevo 7 minutos, vamos a ver cómo cortamos esto. Voy a desayunar, aunque mi hermana dice que le gusta cuando hablo bastante, no sé. A mí me encanta planificar mi día la noche antes, así que bueno, acá ya están las cosas que tenía que hacer hoy. Pero lo que sí marco, por ejemplo, ahorita es mis hábitos. Sí, ya fui al gym, ya tomé vitamina, estas 2 cosas ya las hice. Esto lo hago en la noche y esto también, 10 y media significa dormir 10 y media. Y ya. After parque, pobre mi golota. ¿Cómo está golota? Mi estimada de me vinieron a recoger. Por favor, que esté vacío. Vamos, ahí tú pues. Este carrito es tan económico, entonces no sé. Sí, sube, pero no tan potente porque es tan económico para arrumar. Saludos a los panis. No, no tiene nada. Ay, qué lindo. Fanis, ya estoy en mi casa y literalmente me he puesto este polo súper holgado. Me he puesto ya mi ropa de casa, en tu verdad me quiero bañar porque hace un calor horrible y ya no aguanto por milésima vez en este video. Y no sé por qué razón mi clase se atrasó media hora por hoy día, dijeron. Así que bueno, ya estoy acá, le bajo el volumen para saludarles. Tengo otra profe, aunque hay 2 de mis antiguos compañeros más tiernos. Intenté tomar notas de nuevo en mi esto, pero
de nueva mano, pero en verdad, no sé, ya funciona mucho mejor con el digital. Ahora es mucho más práctico y acá lo tengo todo, miren. No, creo. Te hice todo, como una chancona que soy. Mentira. Pulisco. Mi micrófono no es tan chido como lo de antes. Terminato. Tutto la clase. Fanis, terminé mi clase de italiano, principiante a 1.2. Bene, estoy bien cansada, les juro, y tengo bastante calor, así que. Lo único que quiero hacer, lo juro, ahorita es ver La Reina del Sur, porque la comencé. Hace tiempo quería verla y no sé si alguna vez los dije, pero les juro que amo. Yo amo Rosario Tijeras, pero La Mexicana, que es una novela también como que así de narcos y esas cosas. Y ala, les juro que cuando la vi me obsesioné y la amo. Amo a Bárbara de Regil también, aunque antes la seguía más. Ok, ya no sigo a nadie, pero trato de no estar tanto en redes sociales, porque de por sí ya tengo que estar, porque subo contenido y cosas así. Pero cuando tengo tiempo libre trato de dejar mi cel. Bueno, en fin, me fui por las ramas como siempre. Entonces, voy a ordenar un poco mis cosas que están acá tiradas, sacar mi ropa y luego me quiero tirar a ver mi serie. Chupete, Diana. Todo por el vlog de hoy, fanis. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de dejar un like, un comentario. Y ya no me despedí por acá porque en serio me dolía todo el cuerpo de lo que he vuelto a entrenar y estaba bien cansada. Así que nos vemos el próximo domingo. Los amo, bye.